Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este su canal informativo. Dios me los bendiga y me los cuide muchísimo. Gracias por visitarnos. Empecemos con la información. El testaferro de Nicolás Maduro está en graves problemas. La justicia de Cabo Verde rechazó la maniobra de Alex Saab para evitar la extradición a los Estados Unidos. No quiere ir a Norteamérica. Tiene mucho miedo a las autoridades norteamericanas. Mientras tanto, si se queda en el país africano, tiene esperanza de escapar y vivir en Cuba. La Corte Constitucional desestimó el recurso de amparo presentado por los abogados del empresario colombiano. El Tribunal Constitucional declaró que Saab debe ir primero al Tribunal de Extradición y entonces, si no tiene éxito allí, podrá presentar un nuevo amparo del Tribunal Supremo. Todo esto lo aclaró la defensa, el ex juez español Baltasar Garzón. Están muy sorprendidos y tristes los defensores del testaferro chavista, ya que se le ha negado su petición. Mientras tanto, seguirán defendiéndolo para evitar que sea extraditado hacia los Estados Unidos. El empresario fue detenido el 12 de junio pasado, cuando el avión hizo una parada para revisión de la aeronave en Cabo Verde. Se dirigía hacia Irán en una nave privada en busca de alimentos, medicinas e insumos médicos. Todo esto para combatir con la pandemia de COVID-19 que está azotando a Venezuela duramente. Pero fue detenido y Nicolás Moros rápidamente quiso sacarlo de la prisión, pero ha fracasado por todos los medios. Ahora están luchando para que Alex Saab no sea enviado a las manos del presidente Donald Trump, quien lo está esperando para que entregue al pez grande Maduro Moros, escupiendo todo lo que sabe del régimen chavista. Bueno, mi gente bonita, hasta aquí la información de hoy. Nos veremos en un próximo encuentro informativo. Chau, chau.